Familia de algo, ¿cómo están? Yo soy Alex y esto es algo de cine en menos de tres minutos. La recomendación del día de hoy llega a nosotros con esta película que en realidad es un documental del señor Morgan Spurlock. Esto es Super Engórdame. ¿Qué pasaría si comiera solo McDonald's durante 30 días seguidos? ¿Sería muy peligroso? Vamos a comprobarlo. Estoy preparado. Super Size Me. Conocida como Super Engórdame o Super Size Me, llega la recomendación del día de hoy del productor, director y en este caso hasta conejillo de indias, como les dije, Morgan Spurlock, que él se presta para hacer pues este experimento. ¿Qué te pasaría a ti si comes alrededor de... 24 o 7 solamente comida de una cadena muy importante a nivel mundial, pues de comida chatarra, de hamburguesas. Fíjate que él se lanza en la aventura a decir voy a comer solamente durante un mes completo y la verdad es que le va muy muy mal eh, él obviamente habla con médicos con eh, nutriólogos para pues cuidar su salud para ver qué es lo que le sucede durante este proceso de un mes lo único que debe de hacer es comer comida que sea todo lo que esté en el menú, pero solamente, exclusivamente, comida de este restaurante. Él empieza a sentir los cambios en su cuerpo, empieza a subir de peso, empieza a perder algunas agilidades motrices, algunas cosas ya físicas lo empiezan a afectar. Llega un momento, inclusive, donde su nutriólogo le dice: brother, le tienes que parar a esto, o si no, o sea, vas a acabar con tu vida. Imagínate lo. ¿Qué tanto daño te hace este tipo de comida? La verdad, él se presta a todo esto y se pone increíble la bronca. La verdad, vale muchísimo la pena verlo. Es un documental que vale cada, cada segundo que lo veas. Aquí se los voy a enseñar. Esta es la caja original del documental. Así se llama Super Engórdame o Super Size Me. Y también la puedes encontrar aquí en YouTube completito, así como súper, engórdame, aquí va a aparecer para que lo busques, la verdad vale muchísimo la pena verlo para que tengamos una idea mucho más amplia de qué es lo que te están dando estas cadenas, pues a nivel mundial de comer, lo que te están ofreciendo, pues que no es nada, nada sano, eh, este documental fue un hitazo en Estados Unidos en el momento en el que salió, eh, y la verdad, y fue súper taquillero y fue un, pues, un verdadero hit por la temática que lleva y el problema de alimentación que hay, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en México y en muchos otros países. Entonces, la pena, vale la pena muchísimo verla. Esto fue Algo de Cine. Yo soy Alex, cuídate el bicho, cuídate allá afuera. Nos vemos la próxima. Todo esto en menos de tres minutos.